esa oportunidad me encuentro con el ingeniero Benjamín Barriga. Él es gerente general de la empresa Fluitec, una de las empresas participantes aquí en Expotecnomil 2014. Ingeniero Barriga, ¿cómo está? Buenas tardes. Cuéntanos un poco acerca de lo que ha venido a presentar su empresa aquí a la Feria Expotecnomil. Bien, nosotros somos una pequeña empresa y nos dedicamos a la hidráulica. Y básicamente uno de nuestros clientes o nuestro grupo de clientes más importantes son los mineros. Entonces lo que hemos venido a exponer acá son los equipos que nosotros hacemos para la minería, dando soluciones a los problemas de carga, dosificación de carga y todo lo que es que tiene que ver con levantamiento de cargas pesadas o de altos torques, ¿no? ¿Cuáles son esos equipos que usted comercializa? Nosotros fabricamos cilindros hidráulicos, hacemos unidades de presión y hacemos todos los mandos y el control para, digamos, manejar toda la automatización del proceso. Perfecto. ¿Cómo le está yendo actualmente con el sector minero? A pesar de la crisis de los precios, nos está yendo muy bien. O sea, siempre tenemos proyectos mineros, o sea, de las diferentes empresas. Pero no solamente en la minería, sino también actuamos en el sector de energía también. Pero la minería sí nos va bien. Perfecto. ¿Cómo le ha ido a Fluitec en estos 4 días de feria? Ya, excelente. Para mí ha sido una sorpresa de ver tanta gente, a pesar que el recinto tendrá pues unos 60 expositores, no esperé ver tanta gente. Y creo que, bueno, ha habido mucho tiempo para que nuestros clientes vengan, otros proveedores que no nos conocían, nos encuentren, nos identifiquen, y creo que de aquí en adelante saldrán algunos negocios, ¿no? Ingeniero Barriga, muchas gracias y bueno, que tenga muy buenos negocios de aquí en adelante. Ok, muchas gracias también. Espero que se repita este evento, no sé, de repente dentro de 2 años y que sea más grande que este. Muchas gracias.